Muy buenos días, el saludo para las personas que a partir de este momento se conectan con la emisión matinal del informativo digital Noticias Cartago 7 AM en este 28 de mayo del año 2024. Saludando a la gente que nos ve a través de las diferentes redes sociales y por supuesto a partir de ese momento cuéntenos desde qué parte del mundo nos está viendo y por no se olviden, por favor, es muy importante reaccionar, comentar y compartir para que podamos llegar a más personas. Vamos a comenzar a desarrollar la información contándoles y entregándoles el balance que entrega a esta hora el Cuerpo de Bomberos Voluntarios sobre las diferentes emergencias atendidas durante el fin de semana. Este fin de semana el Cuerpo de Bomberos atendió las siguientes emergencias. Nosotros estuvimos apoyando la vía Piedras de Moler con el aguacero que cayó pues, la semana anterior. Se presentaron otros deslizamientos, hay que tener mucha prudencia cuando transitemos por esta vía, la vía de que Cartago conduce hacia Piedras de Moler, ya que se presentan diferentes deslizamientos de tierra, entonces hay que estar a la expectativa y conducir con mucha precaución. También atendimos un incendio eléctrico acá urbano, afortunadamente pues la rápida intervención de las unidades bomberiles y los señores de energía de Pereira pues se controló la situación, los rescates animales, los temas de abejas que son muy comunes, en fin, eso como lo más relevante que ha atendido el Cuerpo Bombero este fin de semana. Sí, el río La Vieja ha estado con un nivel constante, no pasa de 3 metros. Por el departamento del Quindío ha estado lloviendo, pero no muy fuerte, pues para que diga que el río de pronto se nos va a salir aquí en la ciudad de Cartago. De todas maneras, nosotros tenemos unos puntos específicos donde nos comunican sobre la situación del afluente, también acá con la administración municipal, con gestión del riesgo, en fin. Entonces muy pendiente ya que este fenómeno de La Niña continúa y creo que con mayor intensidad. Avanzamos con más información a esta hora y es que en las últimas horas la Policía Metropolitana de Pereira ha capturado a una persona. Pero ¿cuál es el delito y de quién se trata? Veamos la nota. Dios y Patria, la Policía Nacional en el área metropolitana, en cumplimiento al horizonte de seguridad urbana y gracias a la información ciudadana y efectiva reacción de nuestros uniformados en servicio, realiza la captura de un hombre de 30 años quien portaba un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros con munición para la misma, el cual se transportaba en un automóvil y al parecer está relacionado en un hecho de hurto ocurrido en la ciudad de Manizales el día de ayer. La Policía Nacional agradece a los ciudadanos la información que puedan proporcionar para que seamos efectivos en nuestra lucha contra el multicrimen. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de estudiar en el CEIM? Que en poco tiempo podemos capacitarnos para estudiar la carrera que queremos. Y no solo eso, las facilidades de pago. Además, sus horarios son flexibles y nos da tiempo de estudiar y trabajar. Y está certificada. Contamos con su respaldo y calidad. En el CEIM siempre estamos innovando. Sí, cada día nos brinda nuevos y mejores programas. Definitivamente el CEIM es la institución perfecta para crecer como profesional. www.ceim.edu.co. Avanzamos con más información a esta hora y es que por estos días el plan de desarrollo municipal es estudiado al interior del Consejo Municipal. Allí la comunidad y diferentes sectores han tenido la oportunidad de asistir para ver qué es lo que se está discutiendo frente a lo que va a hacer el gobierno de la ciudad en los próximos 4 años. Pues bien, hablamos con un importante líder comunitario que además ha ocupado cargos públicos y esto nos contó. Hugo, el plan de desarrollo es un insumo, una herramienta que la administración pública le permite a los administradores de los territorios, en este caso del municipio de Cartago, que tomen los ingresos, los dineros que nosotros como ciudadanos le hemos entregado a esos territorios o que la nación nos ha entregado, para que ellos lo distribuyan y los lleven para que estos dineros puedan impactar favorablemente en las comunidades más desfavorecidas o para que vayan en el desarrollo no solamente económico, social y político de las regiones. Eso es lo que es el plan de desarrollo. ¿Cuál es el papel que juega el Consejo Municipal en el plan de desarrollo? El plan que juega el Consejo Municipal es poder decirle al alcalde esa distribución de ese dinero, como lo va a hacer
nos parece correcta o nos parece incorrecta, o aquí apoyamos o aquí no apoyamos. Es una discusión que se da sanamente dentro del Consejo Municipal a través de los 17 representantes que han sido elegidos por nosotros, por los cartagüeños. De allí la importancia que si nosotros hemos elegido un buen concejal, una persona que vaya a discutir en favor de la comunidad, será importante. Pero si hemos regalado el voto o si no hemos participado políticamente, con toda seguridad, esto se va a ver reflejado en unas malas decisiones que tome el Consejo Municipal. Por supuesto que es muy importante que la ciudadanía como tal participe, y mucho más si está organizada, como usted lo dice, Hugo, a través de las Juntas de Acción Comunal o a través de cualquier otra forma que se puede hacer ante la ley. Porque si la comunidad participa, está más pendiente de qué está pasando con su dinero. No es que el político, ni el alcalde, ni el presidente nos esté regalando absolutamente nada, sino que están trabajando con el dinero que nosotros hemos puesto a través de las diferentes actividades. Bienvenidos a la Plaza Campesina, donde encontrarás las mejores verduras y frutas frescas a precios irresistibles, traídos directamente desde el campo. Nuestros productos garantizan la frescura y la calidad que tu familia merece. ¿Prefieres hacer tu pedido desde la comodidad de tu hogar? No hay problema. Llama a nuestra línea de pedidos al 315-427-4283. Estamos ubicados en la carrera séptima número 1366. Ven y vive la experiencia de sabores frescos en la Plaza Campesina. Gracias por continuar con nosotros. Y es que un peligroso delincuente que hacía parte del cartel de los más buscados del departamento del Valle del Cauca fue recapturado en el puerto de Buenaventura. Veamos el informe. Bueno, en un procedimiento de policía judicial e inteligencia, nuestras unidades en Buenaventura, mediante seguimientos y también con informaciones de fuentes humanas, pudimos el día de hoy capturar a Cholera, recapturarlo porque se había fugado y evitar también que siga delinquiendo en el puerto. En Comercializadora Bonanza encontrarás un amplio portafolio de servicios financieros sin papeleo, sin data crédito y con aprobación en 24 horas. Podrás encontrar servicios como venta y financiación de SOAT, revisión técnico-mecánica, licencias, llantas, celulares y créditos de libre inversión. Encuéntranos en la carrera tercera número 1130, local 1, teléfono 323-359-4533. Síguenos en nuestras redes sociales como @bonanzacartago. Gracias por continuar con nosotros. Y es que durante el fin de semana, nuestro compañero Hugo Peñafiel tuvo la oportunidad de acompañar a las familias que salieron beneficiarias no solamente de mejoramientos de vivienda, sino también de entregas de casa nueva. Dialogamos con una de estas personas y esto nos contó. Como me siento una mujer realizada, súper feliz, porque ya puedo decir, tengo casa, gracias a Dios, mucha espera. Pero gracias a Dios ya tengo los papeles de mi casa en mis manos. Bueno, ¿quién es Sandra? ¿Qué hace? ¿Cómo es la familia? Hablemos. Pues vea, la familia se conforma de dos, mi hijo y yo. Los dos vivimos solos en la casa. Yo pues que ama de casa, pues hago lo que puedo ahí en mi casa. Mientras estoy ahí. Mientras llega el niño a estudiar, pues yo hago de comer, lavo la ropa. Y ya el niño sí se encarga del resto porque ya me queda a mí muy difícil. Bueno, ¿y cómo se siente ahora ya con casita propia? Súper feliz. Me siento la mujer más feliz, realizada, de saber que ya tengo casa. Gracias a Corporación Diosana. Sí, pero eso le iba a decir primeramente. Hay que agradecerles a Dios que nos da la vida, nos da la oportunidad de que esto se haga realidad. Porque si él no está, no hay nada. Segundo a Monseñor, que fue un gran, mejor dicho, un líder. Líder que hizo esto posible, de que yo tuviera casa. ¿Es bella la vida? Hermosa la vida, es hermosa. Gracias a todos, porque todos me han aportado un granito de arena. A mis familiares, mi Dios les pague. A mi papá, mi mamá. A mi viejita que está en el cielo, que hace
5 meses se murió, pero ella, mejor dicho, desde Chile debe estar súper contenta, feliz de ver que yo ya tengo las escrituras de mi casa. En Soter lavamos y desinfectamos tu casco con vapor y ozono. Además usamos productos ecológicos y biodegradables. Encuéntranos en Cartago en la calle 11, número 1068. También tenemos servicio a domicilio, así que comunícate al 313-547-6370. Avanzamos con más información a esta hora y es que la comunidad con síndrome de Down está recibiendo una atención especial por parte del gobierno de la ciudad. Y es que en materia deportiva, estos chicos se están preparando para participar en los paranacionales para posteriormente estar en los paralímpicos. Veamos la nota. Bueno, la verdad, Hugo, es que es algo muy bonito con el gran apoyo de nuestro alcalde Juan David, nuestra secretaria Erika Gallo. Venimos en este proceso ya varios tiempos, nos han dado continuidad y son jóvenes que estamos preparando para Juegos Paralímpicos. ¿Paralímpicos? ¿Ellos van a competir por Cartago dónde? Ellos, pues posiblemente en Tuluá, Cali, donde sea la sede. Entonces ya ellos van a ser participantes por nuestra ciudad. ¿Cómo es la preparación y cómo es la empatía que tiene que hacer el entrenador con ellos? No, son niños muy inteligentes, jóvenes que se adaptan muy fácil al medio, entre todo lo que necesita un deportista, mucha obediencia y son muy buenos en todos sus quehaceres. Entonces, ante todo, que les apasiona esta parte acuática. ¿Manejan estilos de natación? Sí, en estos momentos están manejando libre, espalda y pecho. Ya posteriormente iremos con el estilo mariposa, que es el más duro. ¿Qué injerencia tiene el acompañamiento de la familia, la mamá, el papá, los hermanos en este proceso? Ah, eso es primordial y son padres muy comprometidos, todos, porque como tú lo puedes ver, ahí están los papás con los niños en el acompañamiento. Con Rifo Ciudad Cartago y por solo 70 mil pesitos te puedes ganar casa y carro por valor de 180 millones. Hermosa vivienda para estrenar amoblada de 3 habitaciones y un automóvil Kia Picanto modelo 2024. Premios anticipados, moto Victory Live y moto MRX 125. Premios diarios por valor de 1 millón de pesos. Premios todos los sábados por valor de 2 millones para boletas canceladas y premios por abonos. Rifo Ciudad Cartago, calle 11, número 654. Frente al Colegio Pumarejo. Teléfono 602-214-2169, celular 320-681-4856. Rifa Ciudad Cartago, el medio más eficaz para tener casa propia y carro nuevo. Continuamos con más información a esta hora y es que la Policía Nacional en el norte del Valle, más exactamente en el municipio de Trujillo, dio un duro golpe tras recuperar varios semovientes, esto debido a un delito catalogado como abigeato. Veamos la nota. En el marco de la estrategia Fincas Más Seguras, liderada por la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional y en un trabajo articulado con la Red de Apoyo, en la ciudad de Santiago de Cali fueron recuperados 22 semovientes que habrían sido hurtados en la vereda Melenas del municipio de Trujillo Valle. Los semovientes fueron entregados a sus propietarios. Se avanza en la investigación que no solamente permitirá identificar, sino también judicializar a las personas que participaron en este hecho de abigeato. Recordamos a la ciudadanía continuar denunciando a través de nuestra línea en contra del abigeato, la cual está disponible las 24 horas del día. Mantén tu vehículo en perfecto estado. En nuestro centro de diagnóstico automotor J&D te ofrecemos un servicio profesional y confiable para garantizar el óptimo funcionamiento de tu vehículo. Visítanos hoy y conduce con tranquilidad. Estamos ubicados en la calle 11, número 1082, barrio El Porvenir, en Cartago. También puedes comunicarte al 312-656-4847 o también al 602-217-8253. Centro de Diagnóstico Automotor J&D.
De esta manera hemos llegado a la parte final de la emisión matinal del informativo digital Noticias Cartago en este martes 28 de mayo del año 2024. A todas y todos ustedes, muchísimas gracias por estar allí conectadas y conectados con nosotros. Y recuerden, no olviden, muy importante, contarnos desde dónde nos está viendo, darle like y compartir para que podamos llegar a más personas. Somos Noticias Cartago, periodismo ciudadano. Que tengan todas y todos ustedes un feliz día.